Yo tengo la misma propuesta que el gobierno, entonces lo que nosotros pretendemos no es eliminar el Parlamento Andino, que siga operando, simplemente eliminar la elección de los candidatos al Parlamento Andino, de tal manera que sean los miembros de las comisiones segundas de Senado y Cámara los que nos representen a nosotros en ese Parlamento Andino. No hay necesidad de elegir 5 representantes que cuestan mucho dinero y que a la hora de la verdad no hacen mucho. Lo que cuesta en sostener los 5 años, creo que 30 mil millones de pesos solamente vale la elección de esos parlamentarios.